Pero resulta que tanto las instituciones como los servicios, casualmente, aunque haya alguien que no se entere, son personas. Una persona cambia un servicio, cambia una institución y nos enseña mucho, que es de lo que hablaba al principio. Y por eso, también en su día, establecimos la categoría de premios personales. Voy a hablar de Aleix Gistau. Aleix Gistau es técnico auxiliar conductor del Bibliobús Perequart de Lleida. Pero no es un técnico auxiliar conductor cualquiera, no. Es que lleva 30 años en un Bibliobús que tiene un poquito más de 30 años. Es eso, casi nada. Y además, ha trabajado 25 años solo. No sé si hoy lo haríamos alguno. Solo. Cuando digo solo, quiere decir que de lunes a viernes, dependiendo de las semanas, estaba solo. No volvía a su casa. Y eso tiene mucho valor. No solamente, y vamos a ser egoístas, no solamente tiene valor para sus usuarios, porque fíjense ustedes la cantidad de gente que se ha beneficiado de este sacrificio. Gracias a él tenemos un bibliobús en Lleida que a lo mejor habría desaparecido, porque no habría habido nadie dispuesto a hacer esto. Y hoy en ese bibliobús encima van dos personas, va él y su compañera, Leo, ¿verdad? Encima, Aleix ha creado un puesto de trabajo. Es estupendo, ¿verdad? No tenemos millones, no tenemos asesores fiscales, no tenemos esas cosas tan estupendas que hay que usar para hacer una empresa, pero Aleix ha creado un puesto de trabajo y ha dado servicio durante 30 años a toda una comarca difícil del Pirineo, prepirineo, difícil. Y eso, pues no se paga con dinero. No se paga con dinero. Y yo creo que su ilusión nos paga a todos. Esa es la... Y por lo tanto, Aleix, por favor, pasa por aquí cuando quieras, que tienes que recoger este premio que tanto te mereces. Debe ser verdad que el elogio debilita porque me tiemblan las piernas. O sea que, bueno, cuando recibía el feedback, cuando se supo lo de los premios, lo de mi premio, pues las compañeras me felicitaban y entonces recibes un retorno que te hace pensar que... No sé, lo que tú te tomas de una manera muy normal, los demás le dan una importancia y tiendes a pensar que, bueno, quizá tengan razón ellos, ¿no? Como diría Jessica Rabbit en la película, no soy mala, me dibujaron así. Bueno, unas décadas quedan para... Estoy convencido de que el servicio público, esto... A lo largo del tiempo me he ido convenciendo, contiene en el cuento que nos explicaba el amigo ayer, no recuerdo ahora el nombre, Manuel Ferrero, señalaba cosas pequeñas que contienen grandeza. Para mí el servicio público, yo estoy convencido, he llegado a convencerme de que contiene grandeza. Más aún cuando... O sea, yo me considero un pequeño engranaje de la democratización, del acceso a la información, pero más aún en el sentido del acceso a la cultura. Hay un espacio de la radio que me gusta mucho seguir, que se titula Ciencia Optimista. Y me fascina cuando hablan de distintas cosas científicas, adelantos, informática, medicina, lo que sea. Me fascina
la curva geométrica de la velocidad, de los adelantos, pero después analizándolo un poco, lo que sí que me fascina de verdad es la gente que transmite estos conocimientos, estas novedades, no, digamos, no destacan por lo que transmiten, sino por cómo lo hacen. ¿Por qué? Porque son gente con un pozo cultural muy notable. De ahí que formar parte, ser el pequeño engranaje del servicio público, de acercar la parte cultural que podemos llevar en los servicios bibliotecarios, pues hace que me sienta privilegiado. En la lengua catalana, jefe es cap, que significa cabeza, ¿vale? En mi caso, mi jefe es más bien corazón. Los que la conocen saben por qué, Nati Moncasí. Le debo mucho, soporte incondicional siempre. Y bueno, así le va a veces. Bueno, muchas gracias, Roberto, Aclevi. Muchas gracias, el Departamento de Cultura de la Generalitat, que al fin y al cabo nos paga el sueldo. Y gracias a todos. Ya está.